hay espacio entre una puntada y la otra. Otra de las cosas importantes a destacar, ahora vamos a cambiar el color, es cómo rellenamos cuando incorporamos otro color, porque lo que tenemos que hacer es que no acercarnos tanto al bordado anterior para que no se junten los puntos, porque si no me va a pasar esto, me va a quedar uno de un color y otro de otro, y lo que quiero es que se note bien la diferencia, como si fuese una pintura entre un color y otro. Ahora vamos a comenzar a matizar un pétalo. En este caso ya tenemos el primer color bordado y les voy a enseñar lo que yo utilizo como tips para que no se me mezclen los colores en el primer paso. Voy a ir trabajando de la manera que ya lo veníamos haciendo, ¿se acuerdan? La marquita siempre hacia donde va dirigida mi mano, pero esta vez voy a dejar un pequeño espacio entre lo que había bordado primero y lo que estoy bordando ahora, precisamente para que no se entremezclen los colores. El tipo de puntada que doy yo son cortas, pero esto es como el tejido que cada uno tiene su mano, ¿no? Si yo doy puntadas más largas, tal vez tenga que trabajar más unido al, digamos, al borde anterior que yo había hecho. Pero eso, bueno, a medida que lo van haciendo, digamos, la persona que los instruye o ustedes mismos se van a ir dando cuenta de qué modo les conviene realizar el trabajo. ¿Ven? Primero lo que le hago, para las que no tienen experiencia, es como hacer un contorno para que me sirva de base de sustentación para que no se acerque una puntada con la otra. ¿Ven? Ahí. Les doy vuelta. ¿Y ven que queda parejito? No se arrima un color con el otro. Y ahora, el modo de seguir trabajando es como siempre, como si estuviese pintando. Subo y bajo. El mismo sentido que ustedes le darían a una pintura, le van a dar al trabajo del bordado con la lana, ¿ven? Y acá yo estoy girando la aguja a medida que voy yendo para un lado y para el otro, ¿ven? La marca ahora, doy vuelta a la aguja y va dirigida hacia donde van las puntadas. ¿Ven que acá yo lo que tengo que hacer no es pasar por encima de lo que yo ya bordé, sino sostengo y corto? ¿Por qué? Esto me permite, si yo lo sigo bordando, me permite pasar, pasar y pasar, pero se me va deformando el dibujo. Entonces, cuando yo ya vi que ya lo tengo pintado con mi bordado, sigo con la labor, corto y continúo bordando, ¿ven? Así. Voy y vengo, voy y vengo. Así es toda la labor. Bueno, con ese mismo criterio hice el color bordó que tengo abajo, ¿sí? Bueno, y así continuamos con todo. ¿Ven cómo quedan integrados los colores y el matiz ahí? ¿No se entremezclan los colores? Bueno, esto lo que yo le estoy explicando ahora es toda técnica de cómo verdaderamente se trabaja con este sistema. Bueno, acá lo que voy a hacer ahora, ven, lo voy a cortar todo bien al ras. Esto después ustedes los continúan trabajando. Quiero mostrarle otra cosa. Ven que acá, cuando nosotros tenemos terminada toda nuestra labor, tenemos las letras. Las letras precisamente están trabajadas del, digamos, derecho de lo que nos va a quedar nuestro trabajo. Pero en este caso, ¿se acuerdan que yo les dije que era derecho revés? Miren lo que voy a hacer ahora. ¿Ves? Pincho y voy a tomar de abajo, ¿ven? Saco el hilado. Lo dejo ahí. Y voy haciendo las puntadas nada más. Lo que se van a ver acá son las puntadas de las letras,
ahí. Acá la puedo hacer más largas, no hay problema. ¿Ven cómo va quedando? Y ustedes me dirán, ¿y cómo la sostengo del otro lado? Porque inclusive yo estoy haciendo puntadas más largas. Acá sí corro el riesgo, si yo atrás no lo tengo bien sujeto, de desarmarlo. Porque si yo atrás yo no le doy, digamos, no le pongo un pegamento o algo para que lo sustenta, ¿ven? Yo levanto y esto se desarma. Cosa que de este lado no pasa, porque este es el derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, acá es una muestra, ¿no? Acá lo mismo, miren, acá le quiero mostrar también cuando nosotros terminamos y tenemos, supónganse, yo acá terminé con toda la letra, acá voy a terminar de hacer la letra O. ¿Qué hago? Sostengo el abajo, les voy a dar vuelta el bastidor y sostengo acá, ¿ven? Tomo el hilado y lo corto ahí. Y me queda ahí el palito. ¿Ven? Esto es lo que le mostré antes que lo habíamos desarmado. ¿Cómo lo voy a sujetar acá? Bueno, podemos usar termolina. Pueden usar también entretela de pegar. No soy partidaria de eso porque a veces quedan las marquitas, salvo que se trabaje en toda la labor. Pueden con la termolina, ustedes le colocan la termolina, una vez terminado el trabajo, esto ya queda durito y no se va a mover más. Ustedes si lo quieren levantar, que acá lo tienen, no pasa nada. Así que, bueno, esto es otra de las cositas. Y le voy a enseñar, si nos queda un poco de tiempo, otra técnica más, que es el pelo recortado. Lo que voy a hacer ahora, chicas, les voy a mostrar, voy a sacar, ven, todo nuestro soporte acá para darle el largo del pelo y me va a quedar así la aguja de larga. Quiero trabajar con todo el largo de la aguja. Vamos a enhebrar nuevamente, pasamos el hilado, lo sacamos. Se dan cuenta que por qué tenemos que trabajar también bien suspendido en el aire todo, porque en este caso el hilado, la aguja me queda mucho más larga, entonces va a llegar más rápido hacia una base que yo esté trabajando y se puede romper. Bueno, vamos a seguir trabajando en este caso ahora del revés y lo que quiero hacer es rellenar este pétalo. Vamos a utilizar, miren, el mismo criterio. Ven que dejo un espacio entre un color y otro, voy bien hasta el fondo. Esto queda lindo, digamos que lo rellene, digamos, lo que es de color que ustedes están viendo ahora, una puntadita al lado de la otra. En este caso no vamos a pisar el punto, eso es para otra cosa. Chicas, se van a ir casi especialistas en el tema con todo lo que van a aprender, lo que están aprendiendo de este programa, ¿sí? Después quiero que me manden los trabajos a ver qué hicieron. Y así vamos a terminar con todo este pétalo. Ahí. Sostenemos, ¿ven? Sostenemos ahí. Cortamos al ras. No pasa nada. Esto lo pueden lavar en el lavarropas, ¿eh? ¿Ven cómo quedó de este lado? Hay muchas personas que le gusta así, que se destaque. Pero también lo podemos recortar. Una de las cosas, cuando nosotros recortamos, el color que vamos a utilizar de hilado se intensifica el color y queda como un efecto de terciopelo. Miren qué bonito. Lo pueden llegar a ver.
chicas con lo que aprendieron pueden seguir trabajando sin dificultad. Ven acá, por ejemplo, en lo que es las hojitas, utilicé el color verde y le di dos, acá le dimos una sola pasada de contorno porque era un color negro, es oscuro. Pero cuando utilizamos color, siempre le damos dos vueltas de bordado. Pero cuando es negro, acuérdense, una vuelta sola. Y después matizan con los diferentes colores. Bueno, esto lo pueden utilizar también en un almohadón, en lo que quieran. Así que bueno, espero que lo hagan y que me manden los trabajos terminados. Bueno, y acá Rosa con el trabajo terminado, espectacular, la verdad me gustó? Encantó. Es lindísimo hermoso. Cómo se ve acá también el trabajo que has hecho. Sí, ves acá, le hicimos claro, lindísimo todo, muy bien explicado. Ya me dan ganas de ponerme, bueno, yo también. Espero que me mandes tu trabajo. Lindísimo. Y bueno, y con esta linda técnica también tenés unos trabajos. Sí, si me permitís. Sí, cómo no, mostramos. Vamos a hacer una muestra este año que va a ser retratos de familia. Bueno, y a partir de una foto vamos a trabajar con las luces y las sombras en monocromático las fotografías de nuestros seres queridos. Bueno, yo me estoy haciendo mi marido y yo, pero bueno, nuestros hijos, una mascota, lo que fuere. Entonces estamos preparando para este año una muestra que se va a llamar Retratos de Familia. Las chicas en el taller ya empezaron desde el año pasado, así que bueno, mire lo que se pueden lograr. Hermoso. Es este mismo hilado y el mismo punto. Qué bárbaro. Lo que sí es tenés que tener un poquitito más de experiencia, digamos, en el trabajo con la mano y de mucha observación para trabajar con las luces y las sombras. Claro, no, pero así que pero bueno, esto es el trabajo en progreso, claro, digamos. En proceso. Así que, claro, en proceso. Lindísimas cosas se pueden hacer entonces con este sí, punto, la hermoso. Verdad. Unos tapices también divinos, sí. Unos cuadros. Uh-huh. Así que, bueno. Yo te quiero agradecer. Para mí es un orgullo de que haya molestado hasta acá. Y bueno, y aprovecho también para saludar a todas mis alumnas de Taller de Arte Vivencias. En Caseros, la de todos los días, la de los lunes, miércoles, jueves y sábados. Así que bueno, los espero que se comuniquen conmigo. Y bueno, los que quieran venir a las clases, ya saben, en abril comenzamos con los talleres. Y bueno, y fue un placer estar en tu programa. El placer fue mío, la verdad que hermoso, hermoso todo lo que nos enseñaste. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. A vos. Nos vemos nosotros.